Hoy vamos a hablar sobre transformación. Entonces, solo para sumar y para que quede registrado en el video, Javier Tabacman, trabajo en Mercer desde que casi empezó el primer journey. No estuve en el primer evento, pero sí me acuerdo cuando traíamos a nuestros familiares para llenar el lugar. Era otra época. Ahora, hoy tenemos casi 1000 personas participando de este evento y nos gusta que se entusiasmen, que quieran venir, que quieran compartir con nosotros. Estuve unos años afuera y volví, así que es un placer. Encontré un montón de gente conocida y es de las cosas que más me gusta hacer en mi trabajo todos los días. Vivi, dos palabras de presentación. Sí, bueno, gracias a todos por acercarse a esta charla. Mi nombre es Viviana Cesario, soy líder dentro de lo que es Career, específicamente en talento. Y bueno, vamos de viaje, como dijo el presentador. Empecemos, ¿te parece? Empezamos con un video, dura un minuto. Tal vez es un poquitito viejo, pero creo que les va a llamar la atención a los que no lo conocen. Dura un minuto y es para introducir el tema de por qué cambiar. Bueno, este video provoca lo que estaba opinándolos a ustedes. La mayoría nos sonreímos y bueno, vieron el 66% de la gente pasó de la escalera mecánica a la manual con un pequeño empujón. Hay un autor americano, un economista que se llama Thaler, T-H-A-L-R, capaz que alguno lo conoce, que trabaja sobre economía del comportamiento y tiene un concepto que se llama nudge, que en español quiere decir como empujar, ¿no? Un pequeño empujón. Y entonces hay toda una teoría alrededor de cómo se pueden cambiar comportamientos ciudadanos de sociedades enteras a través de pequeños empujones, por ejemplo este, ¿no? Y que en definitiva es un cambio de hábitos. Ahora, ¿cómo haces para cambiar un hábito? Que es algo que habitualmente tenemos muy incorporado todos los días en nuestra vida cotidiana. Y a veces con pequeños empujones, por ejemplo, a través de algo gracioso. Si hay alguien en la sala de Volkswagen, ¿hay alguien de Volkswagen en la sala? Bueno, esto fue una campaña que hizo Volkswagen, lo pueden buscar en YouTube, hay varias iniciativas como esta. A mí esta es la que más me gusta y es la que uso, pero hay otras con un tacho de basura. En general son intervenciones en la ciudad. Y todas apuntan a lo mismo, que es a buscar cambios de hábitos. Ahora, una cosa es cambiar de hábito una persona, otra cosa es cómo cambia una organización. Y de eso queríamos hablar hoy, que es bastante más difícil, ¿no? Entonces, la idea es tratar de conceptualizar con ustedes sobre cómo provocar y llevar adelante una transformación en una organización, como cualquiera de las que están acá presentes, en donde trabajamos la mayoría de nosotros. Ahora, la primera pregunta es ¿por qué cambiar? Y entonces, ahí me gustaría revisar estos 5 o 6 conceptos del contexto
que nos llevan a pensar en que es momento de encarar una transformación. Primero de afuera hacia adentro, y en el siguiente slide vamos a ver de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Hay una charla en este mismo momento, me alegra que ustedes hayan elegido esta, pero en este mismo momento está Diana Mondino hablando sobre economía. Y seguramente lo primero que está diciendo es que no es que hay inflación solamente en Argentina. Hay inflación en todo el mundo en este momento, ¿no? Es decir, a la salida de la pandemia, o en realidad durante la pandemia, la gran mayoría de los bancos centrales del mundo emitieron moneda y eso lo primero que provoca, aparte de que obviamente fue una ayuda social para que la mayoría de la gente que en ese momento en muchos casos no podía trabajar, pudiera tener una ayuda del Estado, eso es lo que ha provocado inflación en todo el mundo. Dejemos un minuto por de lado a Argentina, que es un caso fuera de lo normal, pero en el resto del mundo es la inflación más alta en los últimos 40 años, en cualquier país que elijas del mapa mundi. Entonces, lo que nos pasa, y a mí me pasa en particular muchas veces, es que increíblemente nos piden ayuda de países europeos o de Estados Unidos para decir, bueno, ¿cómo gestiono algo que no conozco? Que es vivir con inflación. Y es algo difícil de llevar adelante. Entonces vamos a avanzar sobre el tema del cambio, pero primero entender que estamos en un contexto diferente. A, inflacionario. B, después de la pandemia, la mayoría de los países tuvieron un crecimiento muy alto del Producto Bruto, ¿no? Es decir, el 2021 hubo un rebote fuerte del Producto Bruto en la mayoría de los países del mundo por la caída que habían tenido en 2019 y 2020. 2022, el crecimiento es menor, pero sigue siendo un mundo en expansión en términos económicos. Entonces hay inflación y crecimiento simultáneamente. Ahora, yendo a nuestro tema, el mundo del trabajo está cambiando significativamente. Entonces, está ocurriendo la transformación digital. En la gran mayoría de cualquier organización del mundo hay una transformación digital en curso, porque los negocios, en la gran mayoría de los casos hoy, son digitales. Y al mismo tiempo hay una transformación del mundo del trabajo. Entonces, están ocurriendo dos cosas a la vez. Y habitualmente hay una disrupción por vez. Ahora, que ocurran las dos simultáneamente nos desafía doblemente. Entonces, la disrupción del mundo del trabajo es que después de la pandemia ocurrieron un montón de cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Ahora ya nos olvidamos, pero ¿se acuerdan de la gran renuncia? 2021, 2022, principios de 2022, todos hablábamos de la gran renuncia. ¿Cuánta gente, Estados Unidos medía cuánta gente renuncia por mes? De a millones renunciaban. Y eso mucho tenía que ver también con el propósito, ¿no? Es decir, gente que decía, no quiero, me di cuenta que me puedo morir con el COVID, no quiero volver a trabajar 10 horas por día, a una hora de día, a una hora de viaje todos los días de mi casa a la oficina y di vuelta. No estoy dispuesto a hacer esto. Entonces, cambió la manera en que hoy nos relacionamos empleados y empleadores. Es decir, el vínculo laboral es diferente. Es mucho más independiente. Hoy hay millones de personas que trabajan en lo que se llama la gig economy, ¿no? Que son esos trabajadores independientes, son millones en todo tipo de trabajos, no solamente el repartidor de Rappi. Hay un montón de trabajos que se hacen hoy en forma independiente, que no tienen la relación full time tradicional que teníamos antes de la pandemia. Entonces hay un cambio en la economía, hay un cambio en el mundo del trabajo y aparecen nuevas expectativas también de los inversores, por ejemplo, en el tema de sustentabilidad. Entonces, los consumidores, los empleados y los inversores, es decir, los diferentes, digamos, stakeholders que tiene una organización, nos exigen hoy que nos ocupemos de la sustentabilidad mucho más de lo que nos ocupábamos antes. Es decir, el consumidor no está dispuesto a consumir nuestros productos si nosotros no le demostramos, por ejemplo, que somos cuidadosos con el medio ambiente. El inversor no está dispuesto a invertir plata en nuestra compañía si no le demostramos que tenemos una gobernanza confiable y sustentable en el tiempo, ¿no es cierto? Y los empleados, en muchos casos, no están dispuestos a trabajar con nosotros si nosotros no tenemos una política, por ejemplo, responsable en temas de diversidad e inclusión. Entonces, ESG, las tres cosas son relevantes y hoy los inversores, los empleados, los consumidores, de hace por consumidores, también los clientes, obviamente, nos exigen mucho más que antes en términos de sustentabilidad. Entonces, el mundo laboral es diferente al anterior. Entonces, la organización no puede seguir igual.
porque el contexto es diferente y hacia adentro también es diferente. Entonces, cuatro razones por las que cambiar. La digitalización. La mayoría de los negocios hoy por hoy se hacen en forma digital y por lo tanto la manera en que nos vinculamos con nuestros colaboradores también tiene que ser más digital que antes. En muchísimas empresas, y en la nuestra creo que no es la excepción, nos ocurre algo muy simpático o muy paradójico, que es que en la vida personal los empleados viven en el siglo XXI y en la vida corporativa siguen viviendo en el siglo XX. ¿No? Entonces vos tenés 20 aplicaciones en el celular que usás personalmente, pero que en la empresa está prohibido. Yo llego a la oficina de Mercer, yo viajo por toda la región, llego a la oficina de Mercer y en la oficina WhatsApp no anda. Justo está Humberto acá. Increíble. Es decir, vivimos de una manera afuera y de otra manera adentro. Entonces hay un desafío para la empresa, que es la transformación digital, no solamente de los negocios, sino de cómo nos relacionamos con los colaboradores. Es muy probable, recién Cecilia, si la vieron, si la escucharon, hizo un, ahí en vivo una experiencia con ChatGPT. Es decir, es muy probable que la inteligencia artificial haga que desaparezcan muchos millones de roles que hoy los hacen humanos. Ahora, las predicciones lo que dicen es que van a haber, en el balance, van a haber más puestos nuevos que pérdida de puestos viejos. El desafío que tiene la sociedad es que las personas no son las mismas. Es decir, desaparecen millones de puestos que los reemplazamos por inteligencia artificial y aparecen otros millones de puestos, en muchos casos, para interactuar con la inteligencia artificial. El desafío que tiene la sociedad, que no es que lo tenemos solo las empresas, es cómo pasás a las personas de un lado al otro. Porque en muchos casos no son reconvertibles, ¿no? Y eso nadie lo puede hacer solo, nadie se salva solo. El mercado de trabajo, ya dijimos, está cambiando. Si hacemos el ejercicio ahora y yo preguntara, por ejemplo, ¿quién tiene de todos los acá presentes vacantes sin cubrir? En cada auditorio que hago esta pregunta sucede lo mismo. Incluso en países con alto desempleo como la Argentina. Entonces, vuelvo a lo anterior, a lo de los puestos que desaparecen y puestos que aparecen. Las vacantes que ustedes no pueden cubrir es porque son puestos para los cuales no hay gente preparada. Sin embargo, al mismo tiempo, tenés tasas de desempleo altas. Entonces, hay un desafío ahí que tenemos que encarar como sociedad, que es cómo vamos a hacer esa transición. Pero bueno, el mercado de trabajo está cambiando y hay un montón de gente que no quiere tomar las vacantes que ustedes tienen. Entonces, no es solamente que no conoce o que no sabe lo que ustedes están buscando, sino que no les interesa el trabajo que les ofrecemos. ¿Coinciden con eso? Es decir, no les interesa, qué distinto. Hay gente que dice, no, yo de esto no trabajo más, trabajo de otra cosa. El mercado laboral hoy por hoy, la relación de poder se invirtió. Yo trabajaba en selección en los 90, en Citibank, no sé si hay alguien de Citibank presente acá en la sala, y estaba a cargo de selección, y era el modelo de estar sentado con las patas arriba del escritorio, leyendo currículums, eligiendo una persona de cada 20 que se presentaban para cada vacante que tenías. Y hoy la relación es exactamente inversa. Es decir, tenés 20 vacantes y se te presenta uno. ¿No? Entonces, ¿quién tiene el poder? De temas de sustentabilidad ya hablamos, y el otro tema son los cisnes negros, ¿no? Que cada vez son más negros y cada vez son más frecuentes. Entonces hay cosas que son completamente inesperadas y que cambian mucho y muy rápido. Entonces eso es una novedad. Cada vez el cambio es más veloz. Y entonces el desafío de la adaptación cada vez es más desafiante porque es más veloz. Ahí hay un par de ejemplos, obviamente como el COVID o la guerra en Ucrania. Para muchos países europeos, por ejemplo, la inflación es un cisne negro. No lo esperaban, no lo entienden, no saben qué hacer, ¿no? Entonces son cosas inesperadas con las cuales hay que empezar a lidiar. El último es la recesión. En Estados Unidos se escucha mucho ya hablar de que el 2024 van a entrar en recesión y eso va a ser probablemente un problema para todo el mundo. Así que bueno, mirando de afuera hacia adentro, esto es una perspectiva amplia de decir por qué cambiar. Entonces ahora le paso un poquito el micrófono a Vivi para hablar de
Ok, ¿cómo encaramos la transformación? ¿Cómo lo hacemos? Sí, tal cual, porque hasta ahora todos lo que escuchamos en este viaje es como que, bueno, y todo esto pasa al mismo tiempo y uno cómo hace para poder organizarlo. Y de alguna forma, si uno puede tomar una conceptualización, una buena idea, una buena metodología, es poder pensar en que tenemos tres ejes para trabajar principales, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos, primero, la organización con su forma, con cómo esa organización vive y respira en su día a día y en su objetivo estratégico. Segundo, cómo es la fuerza de trabajo, cómo es la fuerza laboral. Charlamos un poco de esta interacción que tenía antes Cecilia con el chat. ¿Qué pasa con la digitalización en otros aspectos? ¿Qué pasa con la automatización, con el RPA y con otras cuestiones que empiezan a aparecer en todas las organizaciones? Y el que figura como último, que quizás sea el más importante, es la cultura, ¿no? ¿Cómo nos acostumbramos a esto que contaba Javier de, bueno, llego a la oficina y todo esto no funciona, pero es parte de mi mundo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esas reglas empiecen a hablar de una manera distinta? Entonces, vamos a recorrer rápidamente estos tres capítulos. Vamos a empezar por la organización. Entonces, hay un sujeto que típicamente los que vienen del mundo de la psicología suelen analizar cuando miran a la fuerza laboral, que es al individuo, ¿no? Miran a la persona, el candidato, el líder. Es un objeto de estudio el individuo. Pero hay otro objeto de estudio que es igual de relevante, que es la organización, que no es solo la suma de los individuos, ¿no es cierto? Es decir, tiene una entidad propia y una vida propia la organización. Entonces, transformar una organización requiere, primero, entender cómo es la organización en la que estoy, qué forma tiene, cómo fluye la toma de decisiones, cómo fluye la información. Es decir, la forma que tiene la organización, ahí no sé si llegan a ver, pero hay algunos ejemplos de dibujos. Uno podría decir, bueno, un formato más de estilo militar podría ser el formato jerárquico, en donde claramente el mando está de arriba para abajo y de lo que se trata es de que los de arriba mandan y los de abajo obedecen. No opinan, no preguntan, no piensan, ¿no? Entonces es un formato tradicional, piramidal, en donde las cosas suceden rápido porque el mando está solamente concentrado muy arriba y en muy pocas personas. Esa organización en las empresas hoy casi no existe. Seguro que hay algunas que sí, pero eso fue evolucionando porque eso está comprobado que puede funcionar para algunas estructuras, por ejemplo, una estructura militar en una situación de guerra, pero no funcionan para un formato de negocios como el que trabajamos nosotros, donde necesitamos que todos piensen, que todos opinen y que todos aporten. Entonces la organización fue evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenés algunas empresas en general complejas que tienen una organización funcional, pero otras que también, funcional digo, por funciones, por líneas de negocio, por geografías, pero esas organizaciones también se fueron rompiendo. Y en la implementación de estructuras ágiles aparecieron otro tipo de organizaciones, por ejemplo, las tribus, las redes, los scrums, es decir, todo tipo de formatos más flexibles basados en la agilidad, que lo que busca es que todos aporten más rápidamente y en donde hay algo que está en el medio de la red, que es el propósito. Es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y en función de eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, no voy a recorrer todas, pero digamos, estudiar a la organización pensando en la transformación es que vos no podés cambiar solo a las personas. Cuando decís, voy a cambiar la cultura, ¿qué tengo que hacer? Bueno, que la gente sea más flexible, hagamos capacitación o hagamos comunicación. Está bien, pero si no cambia la organización, la empresa no va a cambiar. Entonces no puedo hablar de agilidad, exagerando, ¿no? No puedo hablar de agilidad y mantener una estructura piramidal. Es una contradicción. Y al mismo tiempo no puedo pretender, si implemento agilidad, no puedo tolerar, si se quiere, que los líderes sigan pretendiendo vivir en una estructura jerárquica. Es decir, esto no funciona ni así ni así, ¿no? Es decir, si quiero ir a una organización más flexible con tribus, tengo que estar dispuesto a romper también la estructura basada en las jerarquías. Ok,
Entonces, primer concepto, organización, y ahí voy a empezar, obviamente, por la estrategia del negocio, y voy a mirar, en base a un diagnóstico que voy a hacer, cómo es esa organización, obviamente, cómo está el mercado, y en función de eso voy a diseñar qué organización necesito para esta empresa en este momento. Al cuadrito anterior, un segundo, al cuadrito anterior, para mí le falta un concepto, uno más, que está acá abajo, o encuadrando, que es el contexto, ¿no? Es decir, cada transformación es diferente en función también del contexto en el que ocurre. Porque no es igual Argentina que Suecia, ¿no? Donde veíamos del video. No digo que acá no funcionaría, pero no es igual. ¿Coinciden con esto? Entonces, el contexto es fundamental. Muy bien. Charlemos un poquito de lo que es la fuerza del trabajo, ¿no? Y de cómo nos tenemos que plantear trabajar de distintas maneras a partir de no solo la incorporación de tecnología, sino nuevas formas de hacer las cosas, nuevas dinámicas de trabajo, nuevas formas de relacionamiento, nuevos modelos de contrato laboral, como contaba Javier antes, ¿no? En esta nueva economía que plantea que podemos trabajar desde otros lugares y que la relación ya no es tan transaccional como era hace bastantes años atrás, sino que tengo que incorporar distintos modelos, donde por ahí tengo contractors, donde por ahí tengo muchas modalidades para poder trabajar y brindar aquello que la compañía está buscando. Y en eso también está el capítulo de el trabajo que es flexible, y no flexible solamente por donde trabajo sentado, sino flexible en la dinámica de cómo lo planteo, flexible en cómo le incorporo la tecnología a la actividad, flexible en que por ahí son muchas las personas que pueden hacer una misma tarea y que pueden ir rotando, y voy perdiendo cada vez más esos límites que veíamos jerárquicos en el diseño organizacional que se veía en la página anterior. Paso a la cultura, porque aparte si no nos van a retar por el tiempo. Yo les cuento, tenemos acá un mega reloj con Javier que dice que terminamos el tiempo, ¿sí? Y si quieren, a mí cuando hablo de cultura, yo estudié gastronomía. Aparte de la formación de grado tradicional, estudié gastronomía. Y cuando me enseñaron a hacer mayonesa, ¿sí? Me explicaron cómo había que integrar los ingredientes para que eso quede en el estado en que todos lo consumimos, ¿sí? Que es esa crema, esa untuosidad y demás. La cultura viene a ser lo mismo dentro de la organización, ¿sí? Es lo que amalgama. Entonces, hay muchas cosas que tienen que estar diseñadas en la transformación para que esa transformación funcione. Si nosotros pensamos en estos modelos que decíamos, ágiles, de células, y todos trabajan en oficinas cerradas, con paredes, no está hablando lo que nosotros tratamos de poner como modelo organizacional contra la cultura que vamos generando, ¿sí? Si queremos ser flexibles, pero a todos les controlamos el horario, digamos, hay muchos artefactos que quedan instaurados y que necesitan revisitarse y pensarse adaptándose a las nuevas generaciones, al nuevo formato del modelo organizacional y también a las nuevas formas que tiene el trabajo en cómo hoy se va pautando. ¿Querés hacer el cierre? Sí. Bueno, entonces, la transformación es un proceso. Ni empieza ni termina. Es un proceso. Y retomando lo que decía Viviana del tema de la flexibilidad, en la pandemia nos pasamos 2 años, digamos, cuando terminó la pandemia nos pasamos 2 años discutiendo o preguntándonos todos, che, ¿cuántos días van a la oficina? ¿No? Hace un minuto me encontré ahí con Valeria y me dijo, uy, me estoy adaptando 4x1. Perdón, durante la pandemia y todavía, porque cuando vamos a las charlas con clientes también es, ¿los demás qué hacen? ¿Van 3 días? ¿Van 2 días? Ahora, la flexibilidad no es solamente dónde. No. Eso es una parte de la flexibilidad. Exactamente. La flexibilidad también es cómo, es cuándo, es qué. Es quién. No es solamente dónde. ¿No es cierto? Es decir, son varias preguntas que tenemos que ayudar a nuestra organización, a nuestros jefes, a nuestros dueños, a lo que corresponda, a discutir y a tomar decisiones sobre flexibilizar la forma de trabajar. Entonces, de vuelta, pensando en cómo hacemos, hablando de lo que decía antes de la selección, que la gente nos elija y que nuestra propuesta de valor tenga valor para la mejor gente que querramos contratar, no es solamente discutir el modelo híbrido de cuántos días la gente, primero porque no alcanza a todos, hay un montón de gente que no puede trabajar de la casa por el rol, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, creo que la discusión sobre la flexibilidad es más amplia, es entender que el trabajo hoy por hoy se puede deconstruir
y se puede encarar de otra manera, más flexible. No solamente en dónde se hace, sino también en cómo se lo hace, en cómo aprovechamos la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo automatizamos cosas que podemos aprovechar a esa gente para hacer otras tareas más creativas que por ahí la inteligencia artificial no puede hacer o no podía hacer. Ahora ya no estoy tan seguro, ¿no? Entonces tenemos un desafío espectacular en el mundo de recursos humanos, que es qué hacemos con la inteligencia artificial, qué hacemos con ChatGPT. Aparte de asustarnos, creo que tenemos que ver cómo lo aprovechamos. Y eso creo que es un desafío espectacular. Entonces, para hablar de transformación y de implementar, por ejemplo, agilidad, creo que es bueno transitar por este camino de pensar en la organización, en la cultura y, como decía recién, en la flexibilidad, en un concepto más amplio. Me parece que nos quedamos sin tiempo, pero si hay alguien que tiene mucho entusiasmo de comentar, preguntar o decir algo, a los que vienen le vamos a robar un minuto más. Bueno, también nos pueden seguir buscando, no nos vamos a ir, vamos a estar dando vuelta por los pasillos. Así que si nos quieren preguntar algo más, nos van a encontrar. Bueno, gracias. Gracias a todos.